Gracias a la inflación puede que estés pagando más por casi todo hoy en día y el seguro de coche no es una excepción. Las aseguradoras han subido sus tarifas un 8,3% en promedio este año y los analistas creen que los costes seguirán aumentando para los consumidores. Para las aseguradoras, los aumentos de precios tienen sentido. El incremento del costo para pagar las reclamaciones significa que las compañías de seguros deben cobrar más a sus clientes para mantenerse a flote. Pero para los conductores significa que hay primas más altas por la misma cobertura. Los expertos en seguros dicen que es posible que la cobertura no sea suficiente y por qué vale la pena examinar la póliza actual para asegurarse de que no tendrá que pagar un extra de su bolsillo en caso de accidente. El primer paso para asegurarse de tener la cobertura adecuada es comprender cómo funciona su póliza actual. La póliza puede incluir cobertura total y de colisión, que cubren diferentes tipos de daños a su vehículo, así como otras coberturas que pagan sus facturas médicas en caso de accidente. Sin embargo, la cobertura clave en la que hay que fijarse es la de daños a terceros, dice Deventer. Si se determina que tienes la culpa en un accidente, esto cubre los daños a la propiedad y a otros vehículos, así como los gastos médicos de otros conductores y cualquier demanda que pueda enfrentar. En caso de accidente, tu seguro pagará hasta un monto máximo especificado en su póliza. Si los daños superan la cantidad que su aseguradora cubre, podrías terminar pagando tú la diferencia. Y los costos asociados con las reclamaciones de seguros de accidentes automovilísticos van en aumento. El precio de las piezas de los vehículos de motor, por ejemplo, aumentó un 13,4% el año pasado.